Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar viendo todo lo nuevo que se va a venir dentro del juego el día de mañana, esta mega update. Pero no vamos a estar hablando de toda la actualización en general, sino que nos vamos a estar centrando en el Revenant, esta nueva forma de juego que se va a venir dentro del juego, en el cual vamos a poder optar quedarnos siendo humanos o elegir ser semi-infectados, los renacidos. Pero bueno, vamos a comenzar porque es un video bastante largo, hay muchas cosas que tocar. Lo primero que quiero mencionar es que los nuevos jugadores que vayan iniciando en live van a poder optar ya de entrada, elegir ser renacidos o ser humanos. A la diferencia de ya personajes bastante viejos dentro del juego, que vamos a tener que esperar y vamos a tener que hacer una serie de misiones a la hora de querer dejar de ser humanos y ser renacidos. Del 6 de agosto al 19 de agosto vamos a estar aprendiendo un poco sobre los renacidos. Más que seguro vamos a tener, no sé, modo historia de cómo aparecieron y tal. Y recién el 19 de agosto vamos a optar ya a elegir ser o renacidos o humanos definitivamente. Bien, los renacidos van a venir con una nueva profesión, la cual se llama Spora Trapper. Si lo estaré diciendo bien, el cual es similar a lo que sería un experto en virus, así que todos los personajes que tengan la profesión de experto en virus y se quieran pasar a los Revenant van a estar perdiendo lo que es su profesión de experto en virus y automáticamente al pasar a renacido van a estar teniendo lo que es la profesión de esa especie. Así que nada, los que no tengan, por ejemplo, si yo me quiero pasar a renacida y como soy constructora, me voy a pasar a semi-infectada y no voy a estar perdiendo mi profesión. Así que nada, eso le quería aclarar por si tenían esa duda de si soy experto en virus y me paso a renacido, ¿qué va a pasar con mi profesión? Bueno, lo pierden y automáticamente se le aplica la profesión de los semi-infectados. Algunas características que estuvieron dejando, algunas habilidades de esta profesión en cuestión de los renacidos, es que al mejorar la habilidad de espora, pueden usar varas especiales exclusiva disparo de espora para debilitar a sus enemigos. También tienen múltiples gotas de esporas exclusivas que pueden ayudar a su grupo de manera integral. Así que está bastante bien, la verdad me gusta mucho lo que sería su profesión. Bien, también tenemos algunas características que nos estuvieron dejando acerca de esta nueva modalidad. Que ellos van a tener mejoramiento a la hora de correr, saltar, caminar, van a poder trepar edificios, va a estar muy guay. Eso sí, su modo de combate es muy de cuerpo a cuerpo, o sea, muy de cercanía. Pero también está bueno porque van a tener otras habilidades que humanos comunes obviamente no. También lo que quiero aclarar es que no van a perder lo que es el uso de armas, lo van a poder estar utilizando, su equipamiento antiguo también lo van a poder estar teniendo. Eso sí, aclaran en muchas partes que cuiden su cordura porque a la hora de perderlo van a estar perdiendo lo que es su conciencia humana y lo que va a causar eso es que empiecen a atacar tanto zombies como a sus propios compañeros, así que mucho ojo ahí. También nos comunicaban que van a haber diferentes tipos de espora. Van a estar las esporas ordinarias y las esporas avanzadas. Las esporas avanzadas lo que van a otorgar a los semi-infectados son habilidades exclusivas. En uno de los videos que habían dejado se podía ver a un semi-infectado adquiriendo el poder de un zombie. Como por ejemplo la zombie que estira el brazo y... no, es como elástica, básicamente. Entonces, este semi-infectado absorbía su poder. Bueno, va a ser igual. Los semi-infectados van a poder absorber habilidades de otros zombies. Lo que sí no sé es si eso va a ser permanente, esas habilidades, o va a ser tipo un bug, como por tiempo determinado y ya. Pero de que va a estar bueno, va a estar bueno. Y lo que decían ahí es que van a tener los que se pasen a semi-infectados una experiencia de jugabilidad más divertida. Yo creo que sí, la verdad. Estoy como muy indecisa, no sé qué es lo que vaya a hacer, si la vaya a pasar a Ellie así me infectada o no. Pero si de pronto elijo pasarla y no me gusta o no me siento cómoda con esa modalidad, me voy a poder pasar nuevamente a humano, pero yo creo que ya va a ser por plata de verdad. Así que
mucho ojo a la hora de elegir y si no son de cargar shop, con más razón. Desventajas que van a tener porque todo pinta demasiado bien para los semi-infectados, pero tienen desventajas. Una es la cordura, que ya la estuvimos hablando. En todo momento van a tener que estar atento de no llegar a un nivel crítico porque van a perder el control y van a empezar a atacar a cualquiera. Otra cosa es que no van a poder curarse con ningún tipo de medikit, no van a poder utilizar difusor, no van a poder hacer absolutamente nada. No van a poder usar antisépticos, así que el buff del antiséptico ya no lo van a poder disfrutar. Bien, por otro lado, en el área de la 101 se va a encontrar lo que sería la ciudad del caos, lugar puro y exclusivo para los Revenant. Pero también vamos a poder tener acceso los humanos haciendo una serie de misiones. Creo que se llamaba Peligro Absoluto, algo así, las misiones, la verdad no me acuerdo. Pero lo que sería los semi-infectados van a poder tener en ese lugar un modo de arena, mercado exclusivo de su gente, área prohibida y área experimental. También van a poder tener eventos y modos únicos. Así que nada, gente, cada vez pinta mejor. Me está como atrayendo la situación. Bien, otra cosa que no me gustó, porque estábamos hablando con Rulo, sí, uno de los dos se pasaba que era lo que iba a pasar con las misiones, y básicamente es que los semi-infectados van a tener otro tipo de misiones. Así que los Rumi, ya que uno sea humano y el otro sea renacido, no van a poder estar realizando juntos las misiones. Bien, otra cosa que no dije, que a la hora de volvernos humano, lo que sería la profesión de semi-infectado va a desaparecer y automáticamente te van a estar devolviendo lo que sería la profesión, en este caso de experto en virus, el que sea de experto en virus. Así que nada, eso está bueno aclarar porque de pronto también se crea esa incógnita de ¿y ahora qué hago? Si me quiero pasar de vuelta a humano, ¿cómo vuelvo a adquirir una profesión? Y bueno, ahí está aclarado que el que era experto en virus y se pasa a semi-infectado va a estar teniendo la nueva profesión, y el que es un semi-infectado y se pasa a de vuelta a humano va a volver a tener su profesión antigua, en este caso experto en virus. No todo es para los renacidos. Esta nueva actualización también viene cargada para lo que sería los humanos. En este caso, vamos a tener una nueva técnica de transformación genética. Ojo, esto me gusta también. Que dice que los supervivientes que hayan alcanzado un nivel 35 de combate pueden modificar sus propios genes. La modificación genética puede mejorar significativamente las habilidades de los supervivientes. O sea, me encanta, gente. Capaz vamos a tener más resistencia al correr, capaz vamos a tener, no sé, X cosas, así que eso también me gusta. Yo creí que solamente iba a venir cargado de cosas para los renacidos, pero no, también se acordaron de los que vamos a quedarnos. Bueno, no sé, yo estoy hablando como que me voy a quedar humana, pero sinceramente no tengo idea de qué es lo que vaya a hacer. Bien, los materiales para poder modificar nuestros genes lo vamos a poder obtener en cofres diarios. Yo quiero creer que en el daily. Recompensas en modo élite, porque también ahora lo que serían las áreas de operaciones van a tener un nuevo modo, que es el modo élite. Al alcanzar SS en las áreas de operaciones vamos a poder estar accediendo al modo élite, y en este modo élite vamos a poder adquirir los materiales que necesitamos para poder modificar nuestro gen. Pero también lo vamos a poder estar encontrando en el centro comercial, dice acá, yo calculo que es en el mall. Así que nada, no hay que asustarnos, lo vamos a poder estar adquiriendo de varias maneras. Bien, y para finalizar, una buena, gente, para todos aquellos que cambiaron su aspecto, vamos a poder tener un cambio facial en esta nueva actualización, y también un cambio de profesión. Así que ya saben, se van a poder poner chulos. Yo no la voy a tocar a mi PJ por la duda. Pero bueno, gente, yo creo que abarqué todo lo que tiene que ver con los Revenant o los Renacidos. Voy a estar leyendo sus comentarios, así que ya saben, pueden estar comentando acerca de todo lo que se va a venir el día de mañana. Aunque más que claro está, si entran a su página de Face, pueden ir traduciendo todo esto
que van dejando los desarrolladores acorde a la nueva actualización. Pero bueno, me voy a ir despidiendo, hasta acá sería el video de hoy, espero que les haya gustado un montón. Como siempre les digo, si les gustó este video no olviden dejarme un buen like, comenten el video que me encanta leer sus comentarios, compartan el video en todas sus redes sociales y con sus amigos para que se unan y cada día seamos muchísimos más.